Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien donde quiera que estén. Aquí estamos transmitiendo desde la ciudad de Cícero y estamos en vivo, así que puedes dejar tus preguntas o cualquier este, comentario. Lo voy a estar leyendo aquí pues, en mi teléfono y desde aquí los estoy viendo. Miren, estoy viendo quién se mete y quién no, no crean, ¿eh? les estoy pasando lista. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lizaris Berrojas y yo soy el fundador de Energía del Corazón Cósmico. El programa se llama Energía del Corazón Cósmico. Tenemos ya algunos años aquí al aire, transmitiendo desde Aranaba, este, que fueron que nos enseñaron desde cómo hablar el micrófono y cómo ver y qué hacer, ¿no? Porque yo no sabía nada, no soy locutor. Este, yo empecé a hacer esto para darle promoción a mi negocio. Mi negocio está en el 2206 sur de la Oakley Avenida en Chicago, Illinois. Estamos establecido, establecidos y ya tenemos 10 años también con, con el negocio. Y entre esos 10 años han sido muchas altas y bajas. Este, hemos cerrado, hemos reabierto, hemos este, pausado, hemos llorado, hemos reído, hemos este, tenido la, grandes logros, grandes... este muy buenos negocios que hemos hecho y creo que todo eso se resume a que cuando realmente amas lo que haces, el universo entero se confabula a realmente darte todo lo que necesitas para que eso que tú haces sea exitoso. Y así ha pasado con nosotros, este, a pesar de que muchas veces hemos querido tirar la toalla, así como que nos regresan y nos vuelven a poner en, en como les digo, en track. Pero bueno. Este, ¿Qué somos, Energía del Corazón Cósmico? Tal vez muchos de ustedes no nos conozcan, algunos se estén empezando a suscribir a mis redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en TikTok y en YouTube. Y esas cuatro, las personalmente, yo soy quien las, las maneja. O so, si tú pones un comentario ahí, quien te va a contestar soy yo. Así que estamos en todas las redes sociales, bueno, no todas, pero las que ya les mencioné. ¿Y a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a vender minerales, cuarzos, hacer joyería personalizada y canalizada para un propósito específico y también para ayudar con la energía planetar planetaria. Entonces, prácticamente todo lo que tú ves con nosotros es cosas que hemos hecho a mano. Y que tienen un propósito, no es nada más vender, no es nada más poner algo que luzca bonito, que combine. A veces mis, mis este, canalizaciones no combinan para nada, créanmelo. Yo cuando veo y digo, ¿cómo le puse verde con morado y así colores que así? Pero cuando estoy canalizando, estoy canalizando la energía. Entonces, así que bueno, ahí sí me sigues en mis redes sociales o también en Google. En Google puedes buscarnos y ahí nos vas a encontrar y también vamos a agradecer muchísimo que nos dejen sus comentarios, que nos, si has comprado algo con nosotros, que nos ayudes a compartir, ya que cualquier negocio, no importa cuál sea, estamos viviendo ahorita en un en un proceso en donde o nos establecemos y reabrimos o nos pausamos y cerramos. Yo creo que son muchos 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 negocios, tantos como el mío que somos uh, propietarios uh, hispanos uh, y que somos mujeres y donde realmente este estamos con todo el corazón, con todas las ganas de seguir abiertos, right? So, tenemos cosas maravillosas, yo los invito a que si viven en el área de Chicago puedan darse una vuelta, muchas veces a gente que vive lejos también por medio de mis posts me manda a preguntar si tengo, le mando fotos. Todavía mi website aunque ya está es lizarisberrojas.com este, no, no la tengo muy activa porque no, no he puesto muchas cosas. Creo que hay una sol, un solo brazalete. Así que si me preguntan muchas veces, ¿podemos comprarte en línea? Sí, pero por Facebook, por Instagram o no, ahora hasta por eh, TikTok, ¿verdad? Este, ahí ponemos algunas cosas. Y aunque ya tenía tiempo que había hecho esa cuenta, no la tenía activa hasta hace un poco que alguien nos hizo el favor de de hacernos un TikTok y se hizo viral y eso creo que fue una gran bendición que ya estaba de, del universo y bueno ahora estamos siendo visitados por muchos jóvenes y eso es, es encantador porque los jóvenes traen y todos en general todos verdad pero los jóvenes que ahorita nos están llegando fue porque lo vieron en TikTok y ellos vienen con las ideas nuevas, ¿no? O vienen preguntando cosas que yo digo, wow, esas preguntas eran las que yo me hacía antes, ¿no? Y, y yo, yo asumo que todo eso ya, es, ya se sabe, pero no. Uh, por eso es que también seguimos aquí con el programa y bueno, uh, también todo lo que nos ayuden a compartir, recuerden, denle un like a... Aranaba Entertainment, porque por medio de ellos es que nosotros transmitimos. Y si tú te suscribes a su canal, puedes ver todos los maravillosos programas que también ellos tienen. Y tienen mucha variedad, de hablan, tienen programas de todo, créemelo. Este, si ves todos sus programas, están con el consulado, están con uh, programas de entretenimiento, con programas para adultos de la noche. <laughs> Es el. Es, ¿Qué día es ese, Jenny? Hoy es, es los miércoles, ¿right? ¿Cómo se llama el programa? Extracandente. extracandente sí, sí, sí. Me recuerdo que hace años, años, años me invitaron a, al Extracandente. Yo dije, ¿yo qué voy a hablar de.? Él? ¿Yo qué voy a hablar ahí? Pero bueno, ahí di algunos tips por ahí. Búsquenlo y lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar consejitos así. Este, para ese tipo de programas y bueno, sí recuerdo que he sido invitada en varios programas de aquí de Aranaba también y hay veces que yo digo, y bueno, ¿qué voy a decir ahí? Pero ya cuando empiezan a entrevistarme, bueno, simplemente fluye, ¿no? Así que hoy te quiero hablar de algo que es bien importante. Este, primeramente, que seas feliz, que quiero que tú visualices tu vida feliz, porque si tú eres feliz, todo lo demás empieza a caer en su lugar. Hay veces que es muy difícil ser felices con toda la presión, uh, con toda el, la presión, los problemas, las preocupaciones, las angustias, los miedos. Y, y créemelo, yo creo que eh, si alguien te entiende, soy yo, he estado en esos zapatos. Y hay veces que yo les digo, pero también tú ahora puedes estar en mis zapatos. Si tú tratas de transformar tu vida. También puedes llegar a ver la luz. Y yo hace muchos años así estaba, en el 2010, 2011, al 2015. Mi vida era un caos total. Caos. Pero bueno, eh, busqué ayuda, busqué ayuda y busqué y seguí buscando y seguí aprendiendo de esos grandes mentores, de esos grandes maestros, de esos grandes gurús. Y tomé de ellos lo mejor. Y de ahí yo empecé a crear mi propio mundo. Empecé a, a, a ver de qué manera. Sin lugar a duda, Dios nos pone en el lugar que debemos de estar y con la gente correcta. Y aunque duele dejar a la gente que, que no puede seguir con nosotros, duele, yo lo sé. Este, Personalmente a mí ha sido muy fuerte, pero después de los años lo he entendido y digo, wow, you know, es, es maravilloso. So, hoy te quiero hablar de una maravillosa piedra, mi oh, personal experiencia en cuarzos. Y muchos de los otros programas les hablo de, de diferentes temas, porque de, tengo más de 75 certificaciones. Les he hablado de energía, les he hablado de números, de astrología, de colores. Wow, tengo más de 400 programas. Imagínense, a veces llego aquí con Jenny y digo, ¿y ahora cómo hablar? Porque nada de lo mío está preparado, nada está en un papel ni tampoco en una pantalla. Yo siempre desde el primer día que empecé a hacer programas, yo me prometí que lo mío tenía que ser fluido, lo mío tenía que ser de primero que viniera de mi corazón, de mi mente y de mi conocimiento. Y si no, y el día que Dios no lo permita, eso no lo haga, no puedo seguir. ¿Por qué? Porque creo que para mí es importante que, que haga algo de lo que realmente estoy viviendo y de lo que yo conozca, que pueda hablar de ello sin tener que leerlo. Uh, hubo algunos programas que tuve que sí leía uh, los beneficios de las piedras, pero yo después dije: si sigo haciendo esto, no van a comprar el libro cuando salga mi libro. Entonces dije: no, mejor así. So, hoy te quiero hablar de una piedra que está aquí. Déjenme ver cómo se ve. Sí. Y esto es una catedral. Aunque esta es chica, está pesada, créanme. ¿Y qué es una catedral? de amatista. Bueno, le llaman catedrales porque tienen esta forma. Muchas de ellas tienen base en la parte de abajo, muchas no como esta. ¿Y por qué es la importancia de una catedral en casa y en el negocio? Si hubiera una sola piedra que tuvieras que comprar o un solo mineral que tuvieras que comprar, ese sería una catedral. O sea, tendríamos que empezar de las catedrales para abajo. Y casi la mayoría empezamos de los piedritas chiquitas para arriba. Y luego ya nos vamos haciendo de una gran colección y más piedras y más piedras y más dijes y más pulseras y más anillos. Y hasta el final dejamos la catedral. Pero ¿por qué es importante la catedral? La catedral es una de esas piedras, de uno de esos minerales que no deberían de faltar en tu casa y en tu negocio. Y te voy a empezar a explicar las diferentes, las, cómo, cómo se usan. La primera cosa es que si la tienes en tu casa o en tu negocio, siempre debe de ir viendo a la puerta. Esta parte de aquí, espero que si vean mi mano, que es la cara de la catedral, debe de ver hacia enfrente de la puerta o enfrente del negocio. La catedral, ah, los precios de las catedrales varían, uno pasado a su origen dos basado a su peso, tres basado a qué tan grandes son los dientes o las puntas que están aquí adentro, cuatro basado a qué tan qué otros minerales están compuestos con esa catedral. Entonces no es lo mismo. Uh, hay catedrales que están de, el tamaño que me llegan al hombro. Y su precio es más barato que tal vez una catedral que esté así. ¿Por qué? Por el origen. Entonces, siempre la, nosotros traemos solamente dos veces al año, que es siempre el mayo y el noviembre. Ajá, tenemos aproximadamente, pienso que seis años ya haciéndolo desde que nos entregan directo de Brasil. Nos entregan dos veces al año. Y solamente lo que yo traigo es de Brasil porque me gusta mucho el color, me gusta mucho la energía que contiene, me gusta mucho que a veces viene increíblemente con otros cuarzos y ahí usualmente cuando yo las publico yo les pongo, esta es una catedral que tiene citrino, que tiene calcite, que tiene turmalina negra y que tiene XXX y también me gusta mucho que enseñar cómo están sus dientes, cómo está su parte de adentro. Algunos de ellos tienen lo que le llamamos piñitas. Piñitas son como racimos así de puras puntitas que son como unas bolitas que se forman dentro. Eso lo hace mucho más caro. Cuando uno encuentra unas con piñas dices, "Guau, wow, ahí está la energía pura." ¿Por qué? Porque dentro de ellas está creciendo una energía muy hermosa que se llama piñas que son las puntas distribuidas por todos lados, así que este las catedrales en sí varían mucho de precio. Puedes encontrar, por ejemplo, nosotros traemos desde 300 dólares hasta hemos traído de 3.500 a 5.000 dólares, porque varían de precio según el tamaño. Es como te digo, si las quieres grandes de tu tamaño o de, del tamaño de tu puerta. También es válido, este, esas las traemos solamente con pedido, sobre pedidos. Lo que traemos es lo más comercial, lo que podemos tener en stack, y sus precios varían, a veces tengo desde 250, 300, ahorita tengo unas de 400 hasta 1,100, parecer, y ahí tengo ahorita como seis. De, de las que ya me quedan, de las que me llegaron en este mayo. ¿Cuál es la importancia de tener una catedral? O para qué te puede servir, ¿no? Dices, bueno, voy a invertir tanto dinero porque mucha gente dice, bueno, es que es muchísimo y yo digo, bueno, es muchísimo comparado con lo que, con, con qué, ¿verdad? Si tú quieres comprarte un iPhone, tal vez te cueste como mil trescientos. Y si en cambio los ahorras, ¿por qué? Porque sabes el uso que le va a dar. Mucha gente lo compra por vanidad porque es lo que está de moda. Muchos lo compramos por necesidad porque tenemos un negocio, sabemos que tenemos que tener un buenísima memoria, que toda nuestra información tiene que estar protegida, que este, tiene muy buen lente para tomar fotografías. Yo todo lo hago con el uh, teléfono. Las fotos que tomamos para el negocio, todo se hace desde el teléfono. Videos, fotos, es más, programas. Hemos hecho los programas desde mi teléfono. Entonces, así es, igual los cuarzos, ¿no? Cuando tú quieres invertir en algo, tú vas a invertir en algo que tú sabes que va a tener un efecto positivo dentro de ti. A diferencia del iPhone o de un teléfono que tú lo vas a traer todo el tiempo, esto lo vas a tener que dejar porque no se puede cargar para todos lados. Pero va a ser su trabajo. Ahora, energéticamente, ¿para qué te puede servir algo así? ¿Para qué dices, bueno, voy a invertir, pero ¿y luego qué? Ah, las catedrales amatistas son, número uno, las mejores para transmutar la energía. Eh, toda la energía que esté intentando entrar a casa negativa, la va a transmutar en energía positiva. Y con eso creo que valió la pena lo que hayas pagado por tener una catedral. ¿Por qué? Porque tú no quieres que entre energía discordante a tu casa o a tu negocio y que después todos se sientan mal, les duela la cabeza, se sientan cansados, empiecen a pelear unos con otros, empiece a descomponer el microondas, empiece a descomponer el refrigerador, este, todo empieza a salir mal. Pero ¿por qué fue qué pasó ahí? Entró algo que está en otra vibración, en otra energía. Entonces, la catedral amatista te va a ayudar a dar ese esa a mantener que cualquier cosa que entre se transmute creo que con eso ya vale la pena que la compres ah, la segunda cosa de una catedral amatista que es la que <laughs> algo que me encanta es que es su energía en, uh, te abraza embrace uh, te abraza te te hace sentir confortable te hace sentir tranquilo te da mucha tranquilidad, mucha paciencia y también te hace sentir uh, que puedes descansar, que vas a descansar. Muchas veces cuando la gente me dice es que fulano X en casa no puede dormir, yo le digo, ponle la matista en los pies, viendo hacia sus pies o en la cabecera, viendo a su, a su cabeza, para que, para que empiece a emanar esa energía de tranquilidad, de paciencia, de transmutación. Uh, la otra cosa que también sirve mucho la matista catedral es para las personas que tienen adicciones. Cuando te hablo de adicciones hay mucho más que la droga, hay mucho más que la cocaína, la marihuana o cualquier tipo de adicción. Hay adicciones al sexo, hay adicciones a ser víctimas, hay adicciones a sentirse enfermo. Hay adicciones a ser el pobrecito, es que nunca siempre me va mal, porque todo eso es hasta unos uh, bad habits que tenemos, no sé cómo se dice eso, pero es como uh, costumbres que ya tenemos que estamos acostumbrados a ser uh, víctimas y pobrecito de mí, siempre me va mal, todo eso podría ser también causado una energía de adicción. Entonces la amatista es una de las número uno para tratar cualquier problema de adicción, eh, llámese como se llame. Otra de las cosas que ayuda bastante es para cuando hay ataques de pánico y ataques de miedo, es porque su energía embrace you, su energía te abraza, te hace sentir bien. Entonces eso es muy muy bueno en una catedral amatista. Ahora esos son las buenas cosas que hay en una catedral. Ahora las cosas que tienes que tener cuidado que hay que tener cuidado en una catedral, primeramente dónde la compras, tiene mucho que ver. Número dos es que esa catedral sea pura. Cuando yo hablo de ser pura es de que no haya gastado en un altar diabólico, que hayan estado haciendo sacrificios y conjuros y luego agarren y la ponen en eBay a la venta, porque ya eso trae otro tipo de energía. <coughs> Perdón. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. La otra cosa es también que, porque también mucha gente no nada más la puede usar para limpiar, para armonía, mucha gente la tiene y en los negocios donde utilizan otro tipo de energía, vamos a llamarla así, no quiero mencionar mucho porque después me atacan mucho. <laughs> después me... me, me, me son crueles y me empiezan a atacar en, en YouTube y empiezan a decir, eso no es malo y bla, bla, bla. Cada uno tiene su propia conciencia, pero sí, sí recomiendo que la compres en donde tú sepas que es un lugar que no hacen limpias, que no echan cartas, que no hacen brujería. ¿Para qué? Para que así te lleves una energía pura. El otro, otro aspecto que hay que tener mucho cuidado es que en los últimos cinco años, vamos a decir que los últimos tres años, muchas cosas se han puesto de moda, muchísimas, y entre ellos los minerales. Los cuarzos se pusieron de moda hace dos o tres años, y entre mucha gente, porque antes no era tan, no, no tanta gente se sentía atraída a ellos, pero lo que sí te puedo decir es que ahorita ya hay mucha catedral que están tiñendo, 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 tiñendo. Que están pintando para que se vea un morado intenso, brilloso, y que cuando tú la ves se ve, wow, espectacular. Pero la realidad es que ya pa pasó un proceso en donde ya le pusieron pintura. Entonces, prácticamente la parte natural de energía está siendo afectada por los químicos que recibió la pintura. Muchas de esas veces yo les digo, lávenla y ahí vas a ver. Cuando las veo es muy espectaculares, muy moradas, muy brillosas, lávalas y ahí te, va, te vas a dar cuenta si realmente es una catedral que está este, sí, natural. Uh, personalmente yo no, me, no, no, no puedo meter algo así porque yo enseño qué es lo natural, qué es lo que tiene energía. So, el, Dios no permita que un día en mi tienda haya ese tipo de energía. Porque aunque se ven muy padres, los precios son mucho más accesibles, son muy bajos. ¿Por qué? Porque pues la gente que está haciendo eso ya está comercializando, vamos a decir, en muchas de las tiendas, en muchas de las tiendas, uh, compran un por palets, por palets grandes, ¿no? Y entonces ya toda esa viene o de la India o viene de China y vienen ya teñidas y así es como se venden. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos. No sé en qué parte del mundo vayas a ver tú eh, cuando tú veas este programa en YouTube, pero nosotros personalmente este, no, no, no estamos a favor de nada que sea alterado, porque prácticamente está alterando su propia su energía natural. Y es como en una clase de cuarzos que enseño muchas veces a mis estudiantes cuando me dicen. Es que sabemos que se tienen que poner los cuarzos en agua con sal bajo la luna. Y siempre es mi respuesta la misma. Entonces, ponte tú en un tambo grande y échale mucha sal y mucha agua. Y quédate toda la noche bajo la luna. Y si tú aguantas, I don't mind. Pon tus cuarzos también. Pero si tú no aguantas... ¿Por qué vas a poner tus cuarzos? Tus cuarzos tienen un cuerpo físico que va a ser dañado también por el agua con sal. Entonces, hay que ver de dónde escuchamos los consejos, porque muchas de esas son tradiciones de gente que pues, cree en eso, pero que científicamente no sabe las consecuencias que puede haber de poner eh, toda una noche un cuarzo en agua con sal. Como, y esto es más cuando ya sabes. Uh, científicamente los cuarzos. Eh, yo soy un graduado de la cien, científicamente la, los beneficios de los minerales. Entonces te puedo decir el cómo puedes dañar tus cuarzos cuando tú los pones con agua con sal, ¿no? Y igual las amatistas cuando las pintas y te digo se ven padrísimas, pero realmente se les quita mucho todo el poder. Así que ah por ahí estoy viendo, eh, por si dejan mensajes. Um, Catedral es una de las primeras piedras que todo mundo debería de querer tener, porque su energía que va a traer a tu vida va a ser sumamente increíble. Eso es algo que no lo vas a ver como una varita de mágica que va a ser de la noche a la mañana, pero sí lo vas a ir viendo conforme pasando el tiempo y a través de un año volteas y dices guau. Wow, qué tranquilidad se siente aquí en mi sala, ¿no? O qué tranquilidad se siente aquí en mi recámara. Entonces es cuando dices, valió la pena esa inversión. Personalmente, para mí, este, mi casa, pues sí tengo cuarzos, creo que sí tengo colecciones, pero las amatistas, cada vez que llega una catedral amatista nueva, porque aunque ustedes no lo crean cuando llegan, también me pongo a contemplarlas. Y si una de esas me llama la atención, le digo a mi esposo, hey, creo que esta se quiere ir con nosotros, entonces se va con nosotros, pero cada vez que llega una se siente esa nueva re, re, ¿cómo se dice? Re, uh, revitalidad de energía, que llegó un nuevo cuarzo con nosotros y como que activa a todos, ¿no? de alegría, de, de paciencia, de tranquilidad. So, eso era lo que te quería hablar hoy de las amatistas catedrales es una de las mejores piedras que puedes adquirir para ti ten cuidado no compres en lugares que no sean lugares que realmente sean de prestigio ten mucho cuidado si compras en línea porque no todo lo que ves en línea es bueno muchas veces puede ser que le salga muy bueno verdad yo he visto catedrales amatistas así que venden por $250 dólares y yo digo, wow, no, 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 ahí viene una energía tremenda, ¿no? Podría ser que esté muy buena, pero yo no me arriesgo. Este, así que cómpralo cuando tú lo puedes ver o cuando te lo puedan enseñar. Personalmente nosotros pues utilizamos la tecnología, así que si algo te quieres bus si algo te gustaría ver de la tienda, podemos hacer una Facebook, uh, no, ¿cómo se dice? Una videollamada por Facebook o por Zoom o por WhatsApp y podemos vernos y yo te puedo enseñar cuarzos y tú los puedes elegir y te los chipeamos. Por ahorita estamos chipeando solamente dentro de Estados Unidos porque todo esto de la pandemia ah, nos ha limitado a no poder chipear fuera de Estados Unidos. Cuando sea el momento y podamos estar disponibles de volverlo a hacer, lo haremos y se los anunciaré aquí en, y en las redes sociales. Y algunas personas me preguntan por qué. Porque realmente cuando yo envío algo, <coughs> lo envío garantizado. ¿Qué quiere decir eso? Si no te llega, yo te lo vuelvo a enviar. Eh, todos mis envíos son garantizados. Entonces ahorita en muchas partes de México, de Centroamérica y eso no me garantizan que realmente los van a entregar, entonces yo no me puedo comprometer a mandar algo así. Pero en cuanto todo esto empiece a nivelarse, a ponerse ah, en otra dimensión, yo digo, porque nunca vamos a volver a estar como antes, siempre vamos a estar mejor, pero ya en cuanto ya las agencias de correo y todo eso estén trabajando, yo les dejo saber cuando ya podemos chipear, Uh, fuera de los Estados Unidos, pero por lo mientras solamente dentro de los Estados Unidos. Y como te digo, si agarras una catedral conmigo, muchas veces si es cerca de aquí de Chicago, cercanos, yo misma se las llevo. Este y si no, pues nos ponemos de acuerdo cómo se las hacemos llegar. Y bueno, eso es todo lo que quería hablar con ustedes. Quería platicarles hoy de las amatistas catedrales. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, recuerden Energía del Corazón Cósmico y nos encuentras en todas las uh, plataformas y también nos encuentras este, ahí en el 2206 Sur de la Oakley. Abrimos de lunes a miércoles de una de la tarde a cinco de la tarde. Si necesitas otro horario simplemente llámame y hacemos una cita a la mejor hora, a la mejor hora que tú puedas. Y también este, los fines de semana nos uh, exhibimos en diferentes uh, malls de la ciudad. Este fin de semana, empezando mañana, estamos en Bolingbroke hasta el domingo. Y así, cada semana en mis redes sociales les pongo en qué mall vamos a estar los fines de semana. Y lunes a miércoles en la tienda siempre estamos ahí para ustedes. Así que con esto me despido. Que Dios me los bendiga. Pásensela sumamente espectacular. Diviértanse mucho, sean felices y cualquier cosa que quieran preguntar sobre las catedrales simplemente manden un mensaje a, a mi página personal es lisa Berrojas y ahí es donde yo les contesto o a la página del negocio y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora que Dios los bendiga.